tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJOaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Yadira Saavedra López. Ella es directora de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y viene hoy a hablarnos de un tema muy interesante que es el Laboratorio de Genética, que en días recientes se acaba de inaugurar. Maestra, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Me da mucho gusto traer buenas noticias. Sí, muy bien. Y es que es muy importante saber que para brindar a la ciudadanía un servicio que garantice el acceso a la justicia humana, eficiente y transparente, que es una de las cosas que le importa mucho a esta administración, el Poder Judicial del Estado acaba de inaugurar la implementación de un laboratorio de genética molecular que va a ayudar a resolver expedientes en materia familiar, ¿es correcto? Así es. Pero antes de que entremos a hablar de este laboratorio, nos gustaría saber un poco de la dirección de periciales. ¿Qué función cumple esta dirección? Bueno, el papel principal de la dirección es ayudar a los jueces y a los magistrados a resolver de forma más eficiente los asuntos que se le plantean, ¿no? ¿Por qué? Porque, como sabemos, en un litigio, en una cuestión ya sea penal, civil, familiar, lo más importante es lo que pruebas. Entonces, en el caso de la prueba pericial, pues por lo regular hay un perito que lleva la parte actora y luego un perito que lleva la parte demandada, y nosotros lo que hacemos es proveer al juez de un perito tercero en discordia, cuando esas dos opiniones pues son tan diferentes. Entonces viene un perito de nosotros a decirle al juez, a opinar, porque al final de cuentas es una opinión, el juez lo puede tomar o no. Pero pues el juez es perito en leyes, pero no es perito en caligrafía, en psicología, en genética, en medicina. Entonces nosotros tenemos todo este tipo de personal calificado que puede emitir opiniones. Sí, más o menos ya nos dijo este abanico de servicios, pero ¿podría profundizar en cada uno de los que tienen? Bueno, de hecho tenemos peritos en medicina, tenemos peritos en psicología, que para la cuestión familiar, por ejemplo, no es necesario ahí, es una cuestión especial porque no es necesario que haya un dictamen contrario. Siempre que se involucren niños en estos asuntos, tiene que haber un psicólogo que ayude al juez pues a tomar de mejor manera la comparecencia del niño, sus declaraciones. En el caso, por ejemplo, de guardia y custodia, se aplican pruebas, se dialoga con las personas, de tal manera que se le puede ofrecer al juez una opinión respecto a dónde estaría mejor el niño, ¿no? Con quién estaría mejor, de acuerdo a un sinfín de cuestiones y de pruebas que se ven. Entonces, en el caso de peritos externos también, por ejemplo, tenemos un psiquiatra, que para la cuestión penal es determinante saber si la persona a la que tienes frente a ti o el imputado, digamos, es un paciente psiquiátrico o es una persona que tiene pleno conocimiento de lo que hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a determinar la vía en la cual se va a juzgar y si al final de cuentas el derecho es muy sabio. Entonces, al final, pues lo que, o más bien desde el principio, lo que se tiene que saber es si esa persona tenía la capacidad para entender lo que estaba haciendo o no, porque de acuerdo a eso es la sanción que se le impone, ¿no? Sí. También tenemos en el área de periciales todo lo que tiene que ver con intérpretes. Entonces, como sabemos, Oaxaca pues es el estado más pluriétnico y con más lenguas en todo el país. Entonces, pues hay que garantizar un debido proceso a las personas indígenas y pues ayudarlas para que entiendan exactamente el proceso en el que están siendo en ese momento viviendo, ¿no? Y por otro lado también tenemos intérpretes en inglés, en francés, en chino, en italiano. No todos son adscritos a la dirección, ahí cuando se necesitan, pues se les paga de manera externa. Sí, de esta manera se garantiza, ¿no?, que tengan el derecho a un debido proceso, a entender exactamente porque qué es el debido proceso, sino un lugar o un proceso, más bien dicho, donde puedas entender lo que está pasando. Si hablas
solo Chinanteco, por ejemplo, y medio entiendes el español, pues es necesario que tengas a alguien que te explique todo en el contexto de esa vivencia chinanteca, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, sí. Y de manera general, ¿cómo se realiza una prueba pericial o cuál es su objetivo? Pues es, el objetivo es darle una opinión al juez. El claro. objetivo es tener una opinión imparcial dentro de ese procedimiento. ¿Y cómo se realiza? Pues es el juez quien lo solicita, ¿no? Al final, siempre nosotros trabajamos por las solicitudes de los jueces. No brindamos servicios a particulares y tampoco llevamos ni a la defensa ni al Ministerio Público, porque entonces, cuando nos tocara emitir una opinión tercero en discordia, pues ya no podríamos, ¿no? Entonces, claro, sí. Es el juez el que solicita la prueba y pues se nombra un perito y ese perito comparece ante el juez, se le discierne el cargo y ya ahí ya es una cuestión más que nada legal, ¿no? Que el, ya a partir de que el perito se nombra y llega ante el juez, ya la emisión del dictamen, los tiempos, todo es cuestión ya del juez. Si él no emite su dictamen en tiempo, pues tendrá una sanción. Si hay alguna cuestión ahí de que alguien diga, no, pues es que ese perito es primo de la contraparte o no se lleva conmigo, etcétera, pues ya toda la recusación y todo lo demás se tiene que ver ante el juez, ¿no? Sí, es interesante porque estos servicios que ofrece la Dirección de Periciales aportan mucho en diferentes materias, no nada más en lo familiar, sino en todas, penal. En todas, penal, claro. Civil, en cuestión de herencias, en cuestión tanto del sistema penal acusatorio como del sistema penal adversarial, en materia también de laboral también, claro, entonces... Claro. Tenemos peritos para todas las materias y los que no tenemos, pues hay un acuerdo que dice que los podemos contratar, ¿no? A petición del juez y todo esto se puede contratar. Justo quería preguntarle, ¿con cuántos peritos cuentan ustedes y con qué instituciones hacen este tipo de acuerdos? Pues ahorita tenemos 30 peritos internos y 2 externos, ¿no? Y tenemos firmados colaboraciones con el INPI, que es quien más nos ayuda, porque el INPI tiene peritos certificados. Nosotros tenemos, por lo regular, peritos prácticos, ¿no? A ellos, ya que una vez que pedimos el perito certificado, el intérprete certificado a INPI y no lo tiene, entonces procedemos a contratar a una persona que sea práctica. Pues a veces tenemos que ir a los tianguis, buscar con las autoridades municipales, con el DIF, con todo el mundo. La cuestión es encontrar a alguien de ese pueblo, ¿no? De esa región, que se pueda entender con el imputado o con la víctima, porque no solamente auxiliamos a imputados, sino también a víctimas. Sí. Ok, bien, quiero recordarle a la gente que nos está viendo que si tiene alguna duda sobre este tema o cualquier otro relacionado con el Poder Judicial, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232, ahí con mucho gusto los van a atender. Maestra, sabemos que el Poder Judicial ahorita está realizando acciones para reforzar, ¿no?, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿En cuál de todas estas acciones interviene la Dirección de Periciales? Bueno, nosotros actualmente, de hecho, desde antes de que se inaugurara el Laboratorio de Genética Molecular, teníamos un convenio firmado con la Fiscalía General del Estado y ellos eran los que en su laboratorio realizaban esta prueba de genética, la prueba de ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es esencial para resolver los juicios de reconocimiento de paternidad. El problema es que ellos pues se dedican a la labor de investigación, entonces pues obviamente le dan prioridad a los asuntos que ellos tienen, ¿no? Claro. Y pues solamente había tomas de pruebas, 3 tomas a la semana, entonces para todo el estado era muy poco. Desde que el magistrado Eduardo Pinacho llegó a la presidencia del tribunal, pues hicimos un análisis de cuáles eran los problemas más grandes que había cada uno en las direcciones que le correspondían. En el mío era precisamente eso, la lentitud con la que se hacían las pruebas de genética molecular y pues que a veces para de la interposición de la demanda a que llegara a realizarse la prueba, pues había 1 año y medio, 2 años de espera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los derechos de los niños? El derecho del
del niño principalmente a la identidad, a conocer de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá, porque también hay juicios de reconocimiento de maternidad, ¿eh? Muy pocos, pero sí los hay. Entonces, ese derecho de los niños, pues se estaba en stand-by, estaba violentado, digamos. ¿Por qué? Porque conocer la identidad es una cuestión que entre más rápido lo hagas es mejor, porque repercute emocionalmente y psicológicamente en un ser humano. Y es importantísimo, pues, tener ese conocimiento, y sobre todo que el reconocimiento de paternidad de ese juicio, pues, da lugar a la filiación. Y la filiación da lugar a que ese papá, pues, asuma su responsabilidad monetaria, ¿no? De dar pensión alimenticia, de dar alimentos, sí, cuestiones de herencia, cuestiones familiares, de conocer, pues, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, ¿no? Saber de dónde vienes. Y todo lo que esto conlleva es muy importante para un niño, desde el principio. Sí, justo le iba a preguntar, ¿estas pruebas iban a coadyuvar en algún punto con las pensiones alimenticias? ¿Tienen que relacionar? Por supuesto, sí, porque la determinación del parentesco es crucial para la filiación. La filiación ya es, digamos, como la figura jurídica, que es lo que determina el vínculo. Y claro, cuando se determina, ya está determinado el vínculo, se dice, sí, efectivamente, Juanito es hijo de Pedro, ¿no?, que es el demandado. Entonces, de ahí ya se derivan las cuestiones de alimentos. Ya se puede fijar una pensión alimenticia, y de ahí derivan cuestiones también, como te decía, de herencia, cuestiones de familia, y cuestiones de salud, inclusive, ¿no? A veces hay enfermedades hereditarias, genéticas, que dices, pues es que no encuentro, no sabemos por qué. Sin embargo, la familia, pues, hay alguien que padece esa enfermedad y que ya hizo todo el estudio y ya tiene la cura, digamos, o ya tiene el camino a seguir para poder estar bien, ¿no? Y hace un momento nos comentaba que en la fiscalía se realizaban aproximadamente 3 pruebas a la semana. Ajá. Ahora, con este laboratorio, ¿hablamos de más o menos cuántas? Estamos hablando de entre 10 y 12 pruebas a la semana, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión fácil, es una cuestión técnica que requiere de mucho estudio, de mucha preparación, y posteriormente podremos hacer muchas más pruebas. Ahorita el personal con el que empezamos es poco, son dos químicos biólogos, y sobre todo que la cuestión de la prueba de ADN no es nada más hacer la prueba de ADN, eso lo puedes hacer en cualquier laboratorio. Lo difícil de esto es emitir el dictamen, ¿no? Hacer la comparación entre los electroferogramas, los 3, y determinar. La prueba es una prueba científica que está muy, pero muy estudiada a nivel internacional. Podría decirse que la prueba de ADN es la prueba que tiene mayor fiabilidad en el planeta, ¿no? Un 99.8% de fiabilidad. ¿Por qué? Porque tanto los kits, o sea, los insumos con los que se hace, como los aparatos con los que se hace, están certificados, están calibrados y están estandarizados, de tal manera que la prueba que hagas en Oaxaca y tú llevas ese resultado a Holanda, a Suiza, a Estados Unidos, va a ser el mismo, ¿no? Sí, no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque es una prueba científica. ¿Podría comentarnos rápidamente cómo es el proceso de tomar una prueba de ADN? ¿O qué conlleva? Pues el proceso inicia en el juzgado, ¿no? Con la petición del nombramiento del perito. Una vez que se nombra, pues se emplaza a las partes, se les dice dónde van a llevar a cabo la prueba, que en este caso será en el laboratorio de genética molecular, ubicado en la primera cerrada de Jazmines 104 en la Colonia Reforma. Ahí se cita a las partes. Algo muy importante de este laboratorio es que es un híbrido, es un proyecto sui generis, porque en el área del laboratorio, en el mismo edificio, digamos, contamos con un juez y un secretario. Esto quiere decir que los jueces ya no se tienen que trasladar al laboratorio, piden el auxilio de este juez que está ahí, que está exclusivamente para llevar a cabo esa diligencia. Entonces, cuando las partes, los juzgadores, antes pues tenían que irse todo el día casi a la fiscalía, y los jueces externos, digamos, los de las regiones,
pues actuaban por exhorto a los jueces del centro. Entonces, era mucho más tardado y los jueces del centro pues tenían que perder todo el día en invertirlo, más bien, ¿no? En ir a realizar la diligencia de la prueba, porque en sí la prueba pues la realiza el químico biólogo, el perito. Sí, sí, sí. Pero toda la diligencia pues conlleva un buen tiempo, ¿no? Para tener por presentes a las partes. Es muy importante, muy, muy importante la diligencia. ¿Por qué? Porque en dado caso que no comparezca el demandado, pues eso va a ser la presunción de paternidad. Entonces, claro. Pero tienes que determinar que efectivamente no fue. ¿Y quién va a determinar eso? Pues el juez, porque el secretario es el que tiene fe. Entonces, él hace constar quiénes llegaron, a qué hora llegaron y todo, y quién no llegó. Entonces, es muy importante que el juez esté ahí. Van a llegar las partes al laboratorio el día y la hora en que se les indica, se van a presentar ante el juez, se van a identificar ante el juez, y el juez será quien inicie entonces la cadena de custodia también, porque esto también es determinante okay. en la valoración de la prueba. Una prueba de ADN se puede hacer en cualquier laboratorio. El problema es que pues nadie tiene un laboratorio de genética donde maquilar la prueba. Entonces hacen la toma, pero pues se la mandan a la Ciudad de México, a Estados Unidos, a Inglaterra, a donde ellos tengan un convenio, ¿no? Okay. con un laboratorio que va a maquilar la prueba. Entonces la va a realizar, pero ¿qué pasa? No se tiene una cadena de custodia que te dé la certeza que esa prueba que se trabajó en el laboratorio y esa prueba, el resultado que llegó otra vez ante el juez es de la misma persona. Y aquí pues se va a cuidar esa cadena de custodia. Perdón, seguramente mucha gente se pregunta en sus casas, ¿qué es la cadena de custodia? ¿A qué se refiere cuando dice cadena de custodia? La cadena de custodia es el camino que sigue la muestra. Uh-huh. Te das de cuenta que llegas, ¿no?, al laboratorio, hacen toda la diligencia, pasas a un área donde es toma de muestras y con un pequeño piquetito, con una lancetita, así uh-huh. tipo la que se usa para hacer una prueba de glucosa, de azúcar, uh-huh. cuatro gotitas de sangre, se pone en una tarjeta FTA que ya trae todos los elementos necesarios para conservar esas gotitas de sangre y la cadena de custodia inicia ahí. O sea, le tomamos a Carla esta muestra, ¿no? Y esta tarjetita es de Carla. Fírmale, Carla, fírmale, juez, fírmale tú, que okay. estás de acuerdo. Esa tarjetita se embala, se mete en un sobre, se le ponen sellos, todo, a las tres tarjetitas ya, el de la mamá, el niño y el demandado, y se suben al laboratorio. Y ahí se inicia la cadena de custodia. Es un documento donde vas anotando el camino que va a seguir esa tarjetita, ¿no? Esa sangre. Y dices, bueno, ahora la pasé al área de extracción, al área de lavado, al área de electroforesis, la pasé acá, la pasé allá. Y todo va documentado hasta que llega el momento en que dice, bueno, ya analicé los tres electroferogramas que salieron y puedo determinar con un 99.7% de probabilidad que este niño tiene un ADN tan parecido al de este hombre, que entre este universo de hombres que hay en sí. la ciudad de Oaxaca y en México, digamos, hay un 99.8% de probabilidad que sea hijo de este señor, ¿no? Oh, entonces, toda la cadena de custodia es la seguridad que lo que tú estás llevando, lo que estás analizando y de lo que sacas el resultado, es exactamente lo que estaba ahí. Claro. Eso se usa, la cadena de custodia, mucho en la cuestión penal. Si, bueno, en la escena del crimen encuentro este teléfono, ¿no? Claro. Tengo que hacer una cadena de custodia porque en este teléfono hay información muy importante. Sí. Entonces, ¿quién, a qué hora lo encontré? ¿Cómo lo encontré? ¿Tenía agua? ¿Estaba sucio? ¿Estaba manchado de sangre? Etcétera. ¿Quién lo encontró? ¿Cómo lo metí en la bolsita? ¿Cómo lo embalé? Ese es el, ¿cómo lo empaqueté, digamos? ¿Y a qué hora yo se lo entrego al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público me firma. A mí me dieron una bolsita que contenía un teléfono que dice que bla, bla, bla. Y así, hasta que ese teléfono llega a juicio, como una prueba, y dice, ah, es que este teléfono lo encontramos en la escena del crimen. Y ya se investigó, y el teléfono es del imputado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo sé que este teléfono es el que encontré ahí? Pues claro, a través de la cadena de custodia, claro, que es el documento donde dice toda. ¿Qué pasa? Muchas veces
el instrumento ya no hace prueba, no hay certeza. ¿Por qué? Porque se rompe la cadena de custodia. Llega un momento en que alguien se le olvidó anotar quién lo tomó, a dónde lo dejé, ya no sirve. Dice, bueno, sí, era hasta este punto. Hasta aquí yo ya no tengo la certeza que ese teléfono es. Y es lo mismo que pasa con la muestra. Imagínate sangre. Una sangre que va a determinar el parentesco. Eso es una cuestión elemental y vital. Entonces dices, con eso voy a vivir toda mi vida, tengo que estar segura, seguro que esa sangre, que esa muestra que se obtuvo es la de Juan y es la que se procesó y es la que al final determinaron, ocuparon para decir que Juan es el papá de Pedrito, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener un juez ahí y cuidar la cadena de custodia. Bien. Además de que está videograbado, ¿eh? En el laboratorio contamos con una tecnología muy avanzada, tenemos 32 cámaras que están videograbando todo lo que pasa en el laboratorio, entonces no hay forma de que la muestra... Sí, pero ¿sabes cuál es el error o la poca fiabilidad que podría tener esta prueba? Que se cambiara la tarjeta, ¿no? Que en lugar de poner esa tarjeta, esa sangre que le sacaste a Juan, pongas otra que le sacaron a X, ¿no? Claro, sí. Entonces, por eso es que es tan importante la cadena de custodia y el hecho de que un juez, pues, vigile lo que está pasando, ¿no? Estas pruebas solicitadas a través, obviamente, de un juzgado no van a tener ningún costo. No, fíjate que eso es algo muy, pero muy importante. Tanto el magistrado Eduardo Pinacho como el gobernador del estado y la presidenta del DIF, junto con los magistrados y todos, determinaron que esto tenía que ser gratuito. Claro. Y no es así como que, híjole, cuánto dinero tiene el tribunal y por eso es gratuito. No, hay un artículo dentro de nuestro código, que creo que es el único en el país, que en el 965 bis dice que por proteger derechos de niños, niñas y adolescentes y mujeres que son grupos vulnerables, esta prueba se tenía que hacer gratis. Entonces, ahorita ya va a entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y ahí no viene esa gratuidad. Y te digo que creo que somos los únicos porque, por ejemplo, en el INCIFO de la Ciudad de México la prueba cuesta 24,000 pesos. Pagan 12,000 pesos el hombre y 12,000 pesos la mujer. Entonces, y la prueba no se hace. Y es una cuota de recuperación, ¿eh? Uh-huh. Eso quiere decir que la prueba es muy cara porque realmente el equipo es caro, los insumos son caros. Y no solamente es tener el equipo, sino darle el mantenimiento, porque como te decía, esa prueba va a ser la misma en cualquier lugar del mundo a donde tú lleves ese resultado, siempre y cuando tus equipos estén calibrados, siempre y cuando tus insumos no estén caducados, siempre y cuando el proceso que sigues sea el correcto. Entonces, las máquinas necesitan mantenimiento cada año y los insumos son caros. Pero bueno, ya se determinó que así debe ser. Y pues realmente las personas se van a ahorrar muy buen dinero, pero pues esto tiene el objetivo de cumplir también con un derecho humano, y eso es obligación del Estado. Para eso está el Estado, para proteger nuestros derechos, y pues la prueba va a ser totalmente gratis. Esto va a ayudar también a que muchas mujeres que tienen niños, a los cuales no los ha querido reconocer el papá, y que se están ahora sí que aventando el paquete solas, cuando ellas no hicieron solas el bebé, ¿eh? Porque para que una persona tiene 50% de ADN del papá y 50% del ADN de la mamá, ni más ni menos, el 50%. Entonces dices, ¿por qué si tiene 50% de ese hombre irresponsable, yo me tengo que hacer cargo del 100%? Sí, la responsabilidad debe ser compartida. Sí. Si compartiste el gusto de engendrar un ser humano, pues tienes que compartir también los deberes de mantenerlo y de cuidarlo, porque no solamente es cuestión de dinero, es cuestión también de crianza. O sea, ¿por qué permitir que más y más hombres
vayan por ahí haciendo niños y evadiendo la responsabilidad, ¿no? Entonces, no es una cuestión también de proteger tanto a la mujer, ¿no? Sino de proteger a ese niño. ¿Por qué? Porque luego decimos la sociedad está descompuesta, ya no es lo mismo, ya no hay valores, hay mucha delincuencia, pero ¿qué estamos haciendo? Si desde la niñez, que es donde está el poder de cambiar todo esto, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, sí. Un niño que sabe quién es y en su acta de nacimiento tiene a su papá y tiene a su mamá y tiene dos apellidos, no tiene las mismas oportunidades que otro que no sabe que el día del padre, pues no sabe ni quién es su papá, ¿no? Entonces, y que tiene que, dices, ahí está, es fulano, está bien reconocido. Ya la cuestión de que asuman o no las obligaciones que tienen, pues ya no es una ya cuestión de edad, ya es otro proceso, ¿no? Y el hecho de que un niño tenga que aceptar que su papá no lo quiere, no es una cuestión ya del Estado propiamente dicho, es una cuestión ya psicológica que se tiene que trabajar y que también el Estado tiene la obligación, ¿eh?, de proporcionar ayuda psicológica a ese niño, pero no es lo mismo que no sepas de dónde ni quién es tu papá, a que lo tengas bien reconocido y que tengas que trabajar con la idea de que son irresponsables, ¿no? Sí, claro. No, es una gran oportunidad para todas las mujeres que a lo mejor no han hecho esta prueba precisamente por la falta económica, ¿no? Es muy cara, de verdad. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Maestra, ¿cuándo entra en funciones este laboratorio? De hecho, ya está funcionando el laboratorio, ¿no? Ahorita estamos en la cuestión del tránsito de los asuntos que se tenían en la fiscalía para nuestro laboratorio, pero de hecho ya a partir del 1 de junio vamos a empezar a tomar ya pruebas en expedientes. Ahorita estamos tomando pruebas, por ejemplo, tomamos unas para unos niños que daban en adopción del DIF, estamos haciendo todas las gestiones necesarias también para las altas. El laboratorio tiene que certificarse, pero para certificarse bajo la norma 17025, que es la que rige estos laboratorios de ensayo y calibración, es necesario hacer pruebas, es necesario documentar un sistema de gestión. Entonces, no es tan fácil, sin embargo, todo está en proceso, ¿no? Estamos ya llevando a cabo todas las gestiones necesarias para lograr esta certificación y sobre todo para que esté funcionando al 100% a partir del día 1 de julio. Okay. Maestra Yadira, ¿algún mensaje que le quiera dar a la gente que nos está viendo? Pues que en el Poder Judicial estamos preocupados, el presidente, los magistrados, los jueces están preocupados en proteger los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, y que, bueno, esta es una oportunidad para que entre todos podamos hacerlo, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Maestra, pues muchísimas gracias por haber venido y haber compartido esta información que, de verdad, es muy valiosa. Muchísimas gracias por invitarme y, pues, estamos a la orden para cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron una vez más en Poder Judicial Conecta. Recuerden que Justiciatel 800-719-2232. Ahí cualquier duda o comentario que tengan del Poder Judicial serán muy bien atendidos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.